Dueños de establecimientos turísticos de los municipios Estelí, Trinidad y San Nicolás participaron en una mesa de trabajo que realizó el Instituto Nicaragüense de Turismo. Dar a conocer cuáles son los requisitos que van a cumplir cada uno de los dueños de negocios, ¿verdad? Para renovar las licencias y los permisos para el año 2022. Puedan plantear también sus inquietudes, sus sugerencias, su problemática que puedan estar enfrentando en este momento y ver de qué manera, ¿verdad?, las instituciones que conformamos la Comisión Interinstitucional podamos dar respuesta, ¿verdad? Vamos a valorar cómo estuvo la jornada del fin de año, ¿verdad?, en nuestro departamento. Se trabaja de manera coordinada con la comuna, Policía Nacional y los bomberos unificados. La importancia que tiene que ellos pues estén matriculados y estén actualizados con todos los datos de su negocio. Aquí está también compañera de recaudación de la alcaldía de Estelí. Y bueno, este 2022, pues a seguir prosperando, a seguir haciendo turismo. Los dueños de negocio valoran de positivo estos encuentros. Importante, pues, estas reuniones que se hacen al principio de año, ¿verdad? Para ver cuáles son los requisitos para renovación de los permisos, ¿verdad? Es importante estar legal porque así trabajas de una manera más ordenada, trabajas de una mejor manera. Claro que es importante y de conocimientos para todos porque eso hace crear un poco más de seguridad hacia las personas. Las inspecciones se iniciarán a partir del día lunes. Estamos en sistemas eléctricos, ¿verdad? Evitar riesgo del sistema eléctrico, evitamos riesgo también con las cocinas, fuegos abiertos, que las cocinas de gas tengan todas sus condiciones, que haya señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia, que sus extinguidores estén debidamente ubicados. Estas acciones permitirán brindar una mejor atención a los turistas que visiten el Diamante de las Segovias. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.